Bueno, bienvenidos a Catartes y bienvenidos a la taberna de Isu, porque sí, ya estamos acá instalados en la taberna. Aquí el tabernero me sirvió mi copa de cerveza. Y sí, ya tenemos la copia número 2 y como Catarte queremos presentarles este nuevo trabajo literario compuesto por autores de Chile, Argentina, Perú y México, donde se cuentan relatos lovecraftianos de horror cósmico, ritualista y sectario. Así que los amantes del terror y del oscuro no duden en obtener su copia ya, porque de verdad es un gran libro. Bueno, en primer lugar, quería mencionar que hubo un cambio de formato desde la primera Taberna de Ismo, donde se tenía una revista con corchete, ¿cierto? Una tapa blanda. Así que se decidió hacer este cambio a un formato más de libro. Se ve el grosor, ¿cierto? Una tapa más dura también, de mejor calidad. Bueno, hablando sobre el libro y quiénes la conforman también, en primer lugar, la portada está hecha por Andrés Oliva. Dentro de los distintos escritores que conforman el libro se destacan cuatro talentosas escritoras, como lo son Carla Telles, Natalia Greta, Maru Delgado y Connie Tapia. También se quiere mencionar que en el libro se encuentran dos cómics dibujados por René Torres Cornejo. Este primer cómic, La Taberna de Lowey, está escrita por Pablo Espinoza Bardi, donde se pueden observar ahí buen dibujo de cómics, buenas ilustraciones, ¿cierto? Y también se tiene, por otro lado, este cómics El Extraño, el cual tiene un papel cuché, ¿cierto? De mejor calidad respecto a las otras páginas, el cual también está dibujado por René Torres Cornejo y escrito por Connie Tapia Monroy en este caso. ¿Qué más? Bueno, las ilustraciones dentro del libro están hechos por Alex Olivares y Al Gore. Como se puede observar, el libro contiene ilustraciones como lo ve esta, de excelente calidad. Y eso, esperamos que les guste mucho esta nueva entrega de la Taberna de Ismud, la versión número 2, ¿cierto? La segunda edición. Así que apenas salgan, obténganla y disfrútenla.